ustedes estamos en De Frente, última edición del 2013 de De Frente, un año agitado, un año que todavía políticamente no ha terminado, porque bueno, ustedes saben lo que viene ocurriendo en la República Argentina a través de los grandes medios de difusión, pero bueno, hemos tomado la decisión con la producción de tomarnos un tiempo para hacer algunos replanteos con respecto al programa. Y para hacer un balance de lo que fue el 2013 en la ciudad de Firmat, nadie mejor que el intendente de nuestra ciudad, el contador Leonel Maximino. ¿Cómo te va, Leonel? ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Bien? Bueno, empecemos por un balance de lo que ha ocurrido en Firmat 2013, un año donde el Frente Progresista ha recuperado o ha empatado y tiene la hegemonía, porque el presidente del Consejo es del Frente Progresista, el contador Grigo Varelo, ha sido positivo desde el punto de vista electoral, pero no solamente eso ha pasado. ¿Qué podés comentar al respecto? Bueno, sí, fue un año particular. Todo año que es eleccionario es un año particular. Más allá de uno estar involucrado y concentrado en lo que es el tema de la gestión, también, bueno, un periodo eleccionario, un proceso eleccionario hace que uno también se distraiga o, bueno, apunte un poco los cañones a promocionar los candidatos, bueno, vender un poco la gestión a través de sí, los candidatos, que es lo que hicimos. Para nosotros ha sido, como dijimos siempre, una muy buena elección. Hemos recuperado un concejal más en el Consejo. Bueno, el otro día, bueno, ha sido elegido por unanimidad el contador Guevarelo como presidente del Consejo, que para nosotros también es importantísimo, no por el hecho de que, más allá de tener un Consejo equilibrado y tener el presidente del oficialismo como para manejar el doble voto, acá lo que representa para nosotros es una tranquilidad desde el punto de vista de que el Consejo es un ámbito de debate en el cual, bueno, todos los concejales del oficialismo, la oposición, tienen la posibilidad de consensuar, tirar ideas, debatir, por supuesto el disenso, siempre dentro del marco de respeto. Y en este caso, bueno, nosotros lo que vamos a hacer valer, más allá del diálogo, el consenso y, bueno, y los proyectos, que prive eso, que prive el criterio, el sentido común, y no solamente por tener un presidente oficialista hacer valer el doble voto como para, bueno, aprobar las cosas a libro cerrado, los proyectos que presentemos. Bueno, y el fiel ejemplo va a ser ahora lo del presupuesto, que ya ayer estuvo durante unos cuantos minutos el contador Bullorini, el actual secretario, sí, de Finanzas, y bueno, en su nueva función como secretario coordinador del gabinete, haciendo un detalle pormenorizado con los concejales, trabajando en comisión por el tema del presupuesto del año 2014. Y bueno, el objetivo es ese, o sea, es que este presupuesto sea analizado, sea debatido, sea mejorado, sea abonado, en este caso por los concejales de la oposición, y tratar de tener esta herramienta que es la ley de leyes lo antes posible, como para disponer ya nosotros arrancar bien el año 2014, pero siempre abriendo el juego, siendo muy, en este caso, abierto al debate, que fue un poco de las premisas, lo que le explicó en este caso el contador Bullorini de todos los concejales, que más allá de su rol de, en este caso, secretario de Finanzas, también el trabajo de él va a ser un poco ser el interlocutor válido con el Consejo y tratar de estar a disposición de todos los concejales como para, bueno, para que estas cosas, todas las leyes, todos los proyectos, las ordenanzas que salgan, sean debatidas, consensuadas, más allá de la posición política de cada uno, pero siempre pensando en el bienestar de la comunidad. Y bueno, y qué mejor que empezar con el presupuesto del año 2014, y bueno, y vamos por ese camino. Ya a partir del día lunes hasta el jueves, dejando de lado el día miércoles, bueno, por el tema de Navidad, van a pasar todos los secretarios para que, bueno, los concejales tengan el panorama y de consulten todas las cuestiones que están en el presupuesto, cosa de que, bueno, después el presidente con todo el cuerpo traten de analizar, hacer las mejoras que tengan que hacerle y tratar de, dentro de lo posible, y como ha pasado en el año 2013, poder tener el presupuesto antes de fin de año, ¿no? Como para arrancar el 2014, que también va a ser un año muy particular, más que todo por la cuestión económica, financiera, el proceso inflacionario, lo que nos permite disponer de toda esta herramienta del presupuesto 2014 a primera hora para seguir avanzando en todas las políticas públicas que nos hemos trazado en nuestro gobierno, ¿no? Hubo una experiencia ligada al presupuesto, pero más que nada a la participación comunitaria, que fue el presupuesto participativo. ¿Puedes decir algo de eso? Sí, bueno, fue algo muy, pero muy importante para nosotros. Fue algo que, desde el momento que nos propusimos implementar esta política, sabíamos que nos estábamos metiendo en una situación en la cual, bueno, era nueva para nosotros en, sí, la manera que se dio, porque esto habíamos tenido una experiencia ya por el año 2005, del cual, bueno, lo habíamos hecho puntualmente con un solo barrio de la ciudad, pero esto era abierto a toda la sociedad. La verdad que, bueno, fue un éxito para nosotros, tuvo una muy buena aceptación de parte de la gente, no solamente
de los vecinos que participaron en el proceso de votaciones, sino también de todos los que se involucraron en las asambleas en las cuales se elaboraron, se generaron y se presentaron los proyectos que después fueron sometidos a votación. Así que ahora, bueno, ahora depende de nosotros, los gobernantes de turno, de llevar esto a la práctica, cumplir con la ejecución de los proyectos que fueron votados, que abarca desde lo que es obra pública, servicio público, cultura, educación, tema de seguridad, todo lo que es la parte también de capacitaciones laborales, así que un abanico muy importante de alternativas y de proyectos que fueron elaborados por los mismos vecinos, y bueno, entonces nosotros a partir ya del año que viene ya está incluido en el presupuesto de 2014, trabajando como para empezar a llevar adelante la ejecución de lo mismo. Hoy casualmente estuvimos en la ciudad de Rosario, en el cual el gobernador nos entregó un fondo de 170 mil pesos para ser destinado a todo lo que tiene que ver a la prevención y a todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad comunitaria y todo lo que tiene que ver con los proyectos vinculados a la cuestión social como prevención del delito, todo lo que tiene que ver con el tema de la convivencia, que es un proyecto que hemos presentado puntualmente con el barrio Centenario, en el cual, bueno, ha sido también uno de los proyectos votados dentro del presupuesto participativo, así que, bueno, ya parte de esos fondos lo estamos disponiendo como para empezar ya en el mes de enero a trabajar y, bueno, y poder abordar uno por uno todos los temas que han salido y, bueno, con la enorme convicción de que el vecino se va a sentir no solamente beneficiado por la obra en sí, sino también se va a sentir complacido por el hecho de que él mismo ha sido el que lo generó y qué mejor sentido de pertenencia que eso para un vecino de la ciudad, ¿no? Ha habido cambios en el gabinete. ¿Podés explicarlo un poco a la comunidad? ¿Quiénes son los nuevos integrantes? Porque, bueno, por ahí no llega esta información, salvo para los que estamos por ahí en la lectura de los medios. Sí, hubo cambios que fueron obligados por el hecho de que, bueno, de que Marta Ripoll, la subsecretaria, sí, de Cultura y Educación, fue electa concejal y la doctora Silvina Casas fue nombrada fiscal de la justicia. Y esos cambios llevó a que, bueno, que dos personas de la misma categoría, del mismo estirpe que ellas, puedan asumir sus funciones. Por un lado, destacar el excelente trabajo que ha hecho Marta Ripoll en estos 14 años del proyecto político del Frente Progresista. Ha marcado un surco muy, muy importante y, bueno, y también es muy importante el desafío que va a tener Silvina Cosito, que es la actual subsecretaria de Cultura y Educación, la persona que la reemplaza, como para seguir ahondando ese camino y, por supuesto, bueno, inculcarle su propia impronta de trabajo, ¿no? Y por otro lado, también el trabajo que ha hecho la doctora Casa, en el cual hemos creado de nuestro gobierno a principios del año 2012 la Subsecretaría Legal y Técnica, que también fue un poco monitoreada y armada en base a su experiencia por los años de concejal y también, sí, el trabajo en el Ejecutivo Municipal. Y bueno, decidió dar un paso al costado en la función pública, puntualmente en la actividad política, y que bien merecido lo tiene el hecho de que ha ganado un concurso muy importante para ser fiscal. Y bueno, la vida sigue y también, bueno, en ese sentido, el lugar de ella va a ser ocupado por la doctora Betiana Pellegrini, que también es un excelente profesional, muy involucrada no solamente en su profesión, sino también en el trabajo social, con el tema de los vecinos. Ella es también una persona que ha trabajado mucho también en los medios de comunicación, siempre con ese espíritu de participación y, bueno, de involucrarse con lo público. Así que también va, seguramente va a estar asumiendo una muy buena función y, bueno, tratando de generar todas las políticas que se desarrollen en esa subsecretaría, que también es una subsecretaría madre, porque es la subsecretaría que en este caso legaliza todos los actos administrativos de la municipalidad, desde un decreto, una resolución, un acto administrativo, una contratación, una licitación. O sea que todo lo que firma el intendente tiene que ser visado por la subsecretaría de Legal y Técnica, y, bueno, un trabajo muy importante, de mucha responsabilidad y, por sobre todas las cosas, de mucha confianza hacia mi persona, ¿no? ¿Ha estado en alguna reunión en Santa Fe? ¿Qué temática han tocado? Bueno, mira, viajamos toda la semana o cada 15 días a Santa Fe, porque uno de los objetivos por los cuales, otra de las modificaciones que hemos hecho en el gabinete ha sido, bueno, la asignación de la función de secretario coordinador de gabinete, más allá de que esta secretaría ya estaba creada a principios del año 2013 por el contador Bullorini, en el cual, bueno, él va a insumir mayor parte de su tiempo en este nuevo rol, que tiene que ver con un rol puramente, netamente político. Va a ser mi vocero, va a ser la persona que me reemplaza ante mi ausencia en esto de, bueno, de lo que genera mi actividad, el hecho de la gestión, el hecho de recorrer, en este caso, viajar muy seguido a Santa Fe para gestionar cuestiones. ¿Quedaría el contador Paulucci, digamos, al frente de la Secretaría de Hacienda? Es subsecretario a cargo de la Secretaría. Bien. En este caso, Bullorini no va a perder el control de lo que es el tema de la finanza, lo va a seguir manejando, con su actividad más concentrada en la cuestión política y en su cargo de secretario coordinador de gabinete, ¿no? Y eso me va a dar a mí también mayor libertad para manejarme.
y más allá de, bueno, de avanzar en todas las gestiones que hacemos continuamente con los funcionarios provinciales, seguir también trabajando hacia adentro en lo que respecta a la recorrida de los barrios, que es algo que los vecinos nos reclaman permanentemente. Yo atiendo a mucha gente por día, pero el vecino no es lo mismo atenderlo en el municipio que salir y ir a verlo o visitarlo a la casa, que ya lo hemos implementado en muchos casos en los cuales uno recorre la ciudad, está con el vecino, pero esto yo lo que quiero es tener el tiempo necesario como para que me permita a mí llegar hacia ese vecino y que el vecino mismo, bueno, más allá de sentirse complacido por la presencia del intendente o de algún funcionario que me acompañe, también el hecho de que a través de su aporte podamos generar muchas cuestiones para la ciudad. Y no es lo mismo hacerlo en la intendencia que hacerlo en el territorio, que un poco lo que apunto yo en lo que respecta no solamente a mi trabajo, sino al trabajo de todos los secretarios, el trabajo territorial, que es muy importante y es la forma de llegar a la gente de manera más directa y no solamente recibir el pedido, sino también cerciorarse y ver a través de nuestros propios ojos cuáles son las problemáticas y lo que está pasando en cada lugar de la ciudad, ¿no? El 2014, perdón, viene financieramente un poco difícil porque, bueno, hay que ver lo que pasa con las paritarias, etcétera, etcétera. Usted, vos me dijiste que puede haber, nombraste la variable inflacionaria, pero puede haber otros elementos así, después de lo que ha pasado con la policía, ¿están preocupados, están expectantes? Sí. Más allá de que se ha aprobado el presupuesto de la provincia, ¿no? Que sí, eso te da una... Preocupados, o sea, tenemos que estar atentos, porque esto no es la primera que nos pasa. En nuestra gestión quizás sí, se nota una... Puntualmente en estos tres últimos meses del año sí, ha habido cambios abruptos, no solamente en las políticas financieras y económicas, sino también en lo que respecta a cómo ha incidido esto en la recaudación de la municipalidad. Nosotros tenemos un porcentaje de recaudación de cobranza de la tasa municipal entre un 72 y un 75%, y bueno, y desdoblamos el cobro del 1 al 10 y al sí, 20, ¿no? Y vemos que se ha venido resintiendo el primer pago de la tasa. Bien. O sea que mucha gente cae en el segundo pago, ¿no? Que después, bueno, eso se equilibra a fin de mes, pero bueno, eso es un síntoma, un mensaje en el cual, bueno, hay algunas cosas que se están complicando desde el punto de vista que también llega a fin de mes, la gente, el dinero no le alcanza, el choto no le alcanza, y bueno, la gente no puede dejar de comer para pagar un y servicio. Y el tema, ¿no?, de las fiestas también. Y más, exactamente, y más diciembre, que es un mes atípico, un mes en el cual, bueno, un mes sensible, bueno, por todas estas cosas que fueron pasando en estos últimos días, pero eso no quita de que nosotros desde el punto de vista financiero y económico estemos preparados, a tal punto de que, bueno, que hemos pagado el aguinaldo en el día 19, estamos con nuestros compromisos dentro de las cuestiones de los plazos estipulados con nuestros proveedores y trabajando incansablemente. Hoy casualmente estuve también en una reunión con el secretario de Finanzas de la provincia, tratando, bueno, de ver si podemos llegar antes de fin de mes para cumplir con el pago de los sueldos, que bueno, que es una de las premisas que siempre hemos cumplido, ¿no? Más allá de hacerlo en el tiempo legal, que tenemos hasta el primer día de enero, la idea, estamos haciendo un esfuerzo grande para ver si el personal municipal puede cobrar el sueldo el día 30 de diciembre. Que todo eso es importante, no solamente por lo que le genera al empleado, sino también para tratar de, bueno, de parte poder paliar esta crisis, este proceso inflacionario, que bueno, que uno llega a mediados de mes y ya prácticamente no le alcanza el dinero. Así que estamos haciendo un muy buen trabajo en la Secretaría de Finanzas y estamos, bueno, abocados a esto, a terminar de la mejor manera del año. Ha sido un año muy importante para nosotros, nos hemos trazado prácticamente el 90%, entre el 86 y el 90% de las políticas públicas que nos hemos trazado en lo que respecta al inicio del año, las tenemos o cumplidas o en ejecución. Eso para nosotros es muy importante, Gustavo. Así que bueno, nos espera el 2014 de una manera muy, pero muy optimista, no solamente para terminar de hacer lo que nos habíamos propuesto este año, sino también para encarar todas aquellas cosas o aquellos proyectos que tenemos pendientes y que tienen que ver con el beneficio, con la mejora de calidad de vida y con el desarrollo de todos los vecinos de la ciudad, como lo son el tema del tránsito, que tenemos que hacer una reingeniería y refuncionalizar en muchas áreas el tema del tránsito, que también es una demanda constante de parte de la gente. Hemos avanzado algunos puntos, pero es más lo que nos queda por avanzar que lo que hemos hecho, y el 2014 va a ser un año muy importante para nosotros en ese tema, como así también el tema, vamos a empezar con el tema de la separación en origen, el tema del famoso proyecto de basura cero, como así también vamos a seguir profundizando el tema de las políticas sociales, que es un tema que no se le escapa a nadie y un tema en el cual el Estado tiene que estar presente, más y todo en aquellos lugares en los cuales hay jóvenes o niños en un gran estado de vulnerabilidad social y donde ahí tenemos que estar presentes, sumado también a un trabajo que vamos a implementar a través de la Secretaría de Salud, que tiene que ver con el Observatorio Salud, y puntualmente algo similar a lo que es el Observatorio, que tiene que ver con la sala de situación y la mesa intrasectorial, es algo similar a lo que es el presupuesto, o sea, la participación de todas las instituciones de la ciudad
en un tema tan importante como el tema salud. Ya hemos hecho un diagnóstico de la salud de la ciudad en estos 2 años y bueno, es hora de que el año que viene tiremos todo ese diagnóstico elaborado a través de la Secretaría de Salud, junto con el programa Municipios Saludables de la Nación, y que participen todos los actores, no que estén involucrados directamente con la salud, sino también indirectamente, para definir cuáles son las políticas a trazar en nuestra ciudad y, por supuesto, seguir avanzando con el tema de la seguridad. No es un tema que nos compita directamente a nosotros, pero tenemos una firme decisión política del gobierno local, no desde ahora, sino desde siempre, involucrando en cuestiones de seguridad, más allá de lo que es la faz preventiva, en lo que tiene que ver con la patrulla urbana, que hemos incorporado un móvil más en este último mes durante las tardes, como así también con todo el trabajo que venimos haciendo con las juntas, con los foros barriales de seguridad, una política nueva que hemos implementado a partir de este año, sumado, bueno, a lo que va a ser ahora el tema de las cámaras de seguridad, que hemos recibido también un aporte de 150 mil pesos del gobierno provincial, más lo que salió del presupuesto participativo, como para partir del año que viene ya empezar a tener la central de monitoreo. Ya hemos estado reunidos con empresas proveedoras de los equipos, como así también del sistema, del software y de todo lo que tiene que ver la fibra óptica para poder implementarlo. Así que bueno, son temas que no se nos escapan, temas muy importantes para la ciudad y por supuesto también todo lo que tiene que ver con el tema de infraestructura, lo que es agua, cloaca. Estuve ayer reunido con el presidente de ASA, en el cual, bueno, en estos últimos 2 meses hemos hecho 600 metros de cañería de agua corrientes con aporte de la provincia y mano de obra de la municipalidad, y también de cloacas con aporte de la provincia y mano de obra de la municipalidad. Ya estamos haciendo las conexiones y, bueno, o sea, seguir avanzando y seguir extendiendo lo que tiene que ver el área de infraestructura en la ciudad de Firmat. Y como corolario también, bueno, empezar a trabajar a partir del mes de febrero con el Código Urbano, que es uno de los proyectos más votados dentro de los talleres de planeamiento urbano y que tiene que ver con el reordenamiento integral de la ciudad y pensar una ciudad acá 20 años, ¿no? Así que también son todos desafíos que hacen a que uno esté compenetrado y trabajando siempre pensando no solamente en lo que hizo, sino en lo que tenemos que hacer, ¿no? Y hoy, bueno, también se reunieron ya, salieron aprobados 6 proyectos por el concurso del Parque Carlota Lluvín, un concurso que hicimos con el sí. Colegio de Arquitectos y que abarcó a todos los arquitectos del Distrito Sur de la provincia de Santa Fe. Se presentaron 6 proyectos y ya hoy se reunió la junta que va a llevar a cabo la evaluación de cada uno de los proyectos, así que en un mes ya los tendríamos aprobado para ya a partir del mes de febrero, marzo, a más tardar, empezar con este proyecto que para nosotros también va a ser un hito muy importante dentro de lo que tiene que ver con la refuncionalización y el polo turístico-cultural que vamos a armar en el Parque Municipal Carlota Lluvín, ¿no? Bueno, tenés la palabra. Fin de año, estamos cerquitas. ¿Qué le puedo decir a bueno, en primer lugar agradecerle a los vecinos de la ciudad por el aporte, el apoyo, la confianza que día a día nos transmiten para que nosotros sigamos avanzando con nuestras políticas, que gracias al aporte de ellos, no solamente desde el punto de vista de la contención y del respaldo que estamos recibiendo, sino también la confianza que nos tienen desde el punto de vista del manejo de las finanzas públicas, que nos permite a nosotros tener un presupuesto equilibrado, que los números a fin de mes cierren, y eso es gracias al trabajo que los vecinos y a la confianza que el vecino le transmite, en este caso los gobernantes de turno. Por otro lado, también agradecerle a los empleados municipales, porque ellos son nuestros ojos en la ciudad, y día a día dejan su familia y su dedicación para, bueno, para poder volcarla en los servicios y plasmar lo que hoy estamos viendo en la ciudad de Firmat. Y por supuesto, de ya decirle a la gente de la ciudad, desearle una muy feliz Navidad, desearles de ya un próspero año nuevo, desearle una feliz, que se tomen las vacaciones como corresponde, que disfruten de las vacaciones, pensando ya en el año 2014, que va a ser un año muy importante para nosotros, porque, como te decía antes, uno tiene que vivir, por un lado, la planificación y también la cuestión coyuntural, y sabemos que de la coyuntura salen los proyectos que uno puede trazar, más los que pueden aparecer de la dinámica de lo que es de trabajo, y decirle a la gente, bueno, que se pongan las pilas, decirle a los vecinos que se pongan las pilas, que nosotros, desde el gobierno municipal, acompañado por toda la planta municipal, vamos a seguir trabajando para tener a la ciudad de Firmat en el lugar que se corresponde, y siempre en un ámbito, en un clima de convivencia, de paz social, que es lo que nos está haciendo falta, porque los gobernantes somos los que tenemos que dar el ejemplo y tenemos que generar estos ámbitos de discusión, de participación, de comunicación, en el cual el vecino, más allá de ser un espectador, se sienta protagonista, que es lo que nosotros queremos, que el vecino se sienta escuchado, pueda tomar parte, pueda formar parte de la toma de decisiones. O sea, son cosas que nos sirven a nosotros para mejorar no solamente la calidad de vida democrática, sino también darle una mayor hegemonía, darle una mayor representatividad, legitimidad a todos los actos de gobierno que hagamos nosotros de la municipalidad. Y esto se lo debemos toda la gente de la ciudad. Así que decirle gracias por todo, decirle, bueno, un feliz año y que empiecen el año 2014 de la mejor manera para seguir trabajando juntos y generando
el mejor de los proyectos y el mejor de las esperanzas para nuestra querida ciudad, que como dije antes, venimos por el camino correcto, pero nos queda mucho por recorrer y necesitamos el apoyo de ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Estuvimos con el intendente de la ciudad de Firmar, el contador Maximino. Vamos a una pausa y continuamos con el próximo invitado. Vení a tu moto y hacé la tuya. Llévatela totalmente en cuotas y sin entrega. Guerrero Trip Full, en 24 cuotas de 570 pesos por mes. Honda XR 125L, en 24 cuotas de 1.365 pesos. Honda CB1 125, en 13 cuotas de 990 pesos por mes. Y si pagás las primeras 12 cuotas al día, te regalamos la cuota 13. Vení a tu moto con tu recibo de sueldo y DNI y proponenos la forma de pago de la moto que te gusta. Tomamos tu usada, tu moto. Avenida Rivadavia 1476, Firmat. Sigamos juntos haciendo los sueños realidad, construyendo una ciudad que crece con la participación de todos. Con vocación de servicio y compromiso, cada uno de nosotros contribuye al bienestar de la comunidad. Firmat es nuestro hogar y cada vecino es protagonista. Muy feliz Navidad y un gran año nuevo para todos. Diciembre y enero, descuentos y beneficios exclusivos con tarjeta APLA en más de 50 comercios adheridos. Disfruta de un 10% de descuento todos los días en supermercados Beltrán. Además, 200 comercios adheridos para financiar tus compras con tu tarjeta APLA hasta en 12 cuotas. Pedí la tuya, Buenos Aires y Belgrano, 421-000. Ya salió la sensación. Bingo Firmat. Venís, jugás, ganás y ayudás. ¿Qué más? Bingo Firmat. ¿Ya tenés el tuyo? ¡Pedilo! ¿Todavía no lo tenés? ¡Búscalo! Bingo Firmat. La sensación. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. La mejor respuesta para cada necesidad durante todo el ciclo productivo. AFA-SCL, la gran familia del campo. Henry Ford dijo una vez: el 50% de la publicidad es completamente inútil. La cuestión es saber cuál es ese 50%. Vos, ¿en qué mitad querés estar? TDC llega a más de 26 localidades del sur de Santa Fe. Y su señal es recibida por más de 200.000 televidentes. Comunicate al 03465-421-988. Al mail info@tdconline.com.ar. www.tdconline.com.ar. Tu espacio publicitario está en TDC. Tu manera de ver las cosas. Bueno, segundo invitado de la noche, estoy con un amigo, acá con Gabriel Jiménez, que es el representante de Renatea en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo te trae este fin de año? Bastante complicado porque nosotros tenemos la temporada de flores de maíz y de trabajo en planta de los semilleros. Sí. El 80% del trabajo agrario en esta época se traslada al sur de la provincia. ¿80%? El 80%. Con algunas cosas interesantes, vos sabés que por primera vez las empresas, en su mayoría multinacionales, están concentradas en la ciudad de Venado Tuerto, sí, hicieron declaración de cuál van a ser los campamentos donde va a haber trabajadores migrantes.
que en su gran mayoría son de Santiago del Estero. El Renatea hizo un trabajo de registro en origen, sí, para que vengan con libreta, y así que hay 63 establecimientos del sur de la provincia donde va a recibir trabajadores santiagueños. Lo vamos a estar visitando y vamos a estar garantizando que estén en condiciones para poder trabajar. Vi que estuviste reunido con el representante de la Secretaría de Trabajo en el sur de Santa Fe, con Cristian Rey. Sí, estuve con Cristian y con la Intendencia de Venado Tuerto, sí, en una reunión con los semilleros para contarle cómo va a funcionar el Servicio Público de Empleo, que tiene como condición importante que todos los trabajadores temporarios o permanentes discontinuos puedan estar en un registro de trabajadores. Eso va a implicar que se pueda hacer una bolsa de trabajo de empleo público, donde los trabajadores y trabajadoras pueden acceder a todos los programas de la Gerencia de Empleo. La verdad que el trabajo que ha hecho Cristian Recchio en el sur de la provincia ha sido muy importante, en todas las oficinas de empleo que abrió, incluso algunas unidades de empleo nueva, como la de Carrera, como la de Carmen, como la de María Teresa, que se va a sumar y así va creciendo, también próximamente en Vigán y en Máximo Paz. Y esto es muy importante porque los trabajadores que registren trabajadores temporarios, los empleadores, sí, o sea, las empresas, van a tener el 50% de descuento en aportes patronales. O sea que va a ser un beneficio también. Y lo que garantiza el Estado es que poder tener todos los trabajadores registrados y con posibilidad de, cuando no trabajan en trabajo temporario, pueden acceder a otros derechos. Gabriel, ¿cómo estás viendo bueno, el ambiente político argentino? Vos tenés reuniones permanentemente, sí, incluso con dirigentes muy importantes a nivel nacional. ¿Qué te dicen ellos más allá de lo que uno puede ver en los medios? Bueno, la verdad que tuvimos una semana bastante complicada. Por un lado, recordar los 30 años de democracia, que para todos nosotros es un valor muy importante y que la verdad que el pueblo argentino se merecía festejar. 30 años de democracia, que ha sido no solamente pasado como una fecha cronológica, ha pasado muchas luchas de muchos militantes y de muchos dirigentes políticos para lograr 30 años de democracia. Pero por otro lado, ver cómo hay sectores de las corporaciones económicas que se resisten a los cambios e intentan desestabilizar permanentemente al gobierno. Más allá de las reivindicaciones concretas de las policías provinciales, claramente hubo un ataque a la democracia y en todo caso de poner condiciones al poder político. Me parece que lo que se ha garantizado en estos dos años es que la política ha puesto una impronta como nunca antes en la historia argentina. ¿Cómo ves el tema de la inflación, por ejemplo? Vos que estás por ahí con actores, bueno, los semilleros son pocos, deben ser formadores de precios. ¿Cómo eso sirve para medir un poco lo que ocurre en otros sectores de la economía? Sí, a mí me parece que es importante que se esté hablando de la inflación. Y me parece, sí, que en su punto primero es reconocer que es un problema para los bolsillos de los trabajadores y de los sectores medios. Sí. Y por otro lado, entender que no es responsabilidad del gobierno, sino entender de los formadores de precios. Vos que sos un estudioso de la economía sabés que los formadores de precios tienen que ver con la transnacionalización de la economía argentina. Que la mayoría de esos empresarios son de índole extranjero, que tienen el control de toda la cadena productiva y que después de la salida de Moreno, el personaje que habían estereotipado como la persona responsable de los precios en la Argentina, los formadores de precios aumentaron entre 30 y 40% el valor de los productos. Esto tranquilamente con un empresario como Beltrán, que fue parte de los acuerdos de Pulecio, te lo puede contactar. Claro. Y a mí me parece que se está trabajando muy fuertemente en el equipo económico argentino para entender la cadena. La cadena productiva, que es bastante compleja, que tiende a concentrarse y que necesariamente hay que hacer un esfuerzo para poder hacer que los acuerdos de precios que se firmaron el día de ayer se puedan sostener y que no haya avivadas como el cambio de productos para aumentar en góndola, especialmente lo de las necesidades básicas. ¿Cómo estás viendo el tema del kirchnerismo en la provincia de Santa Fe, después de las elecciones? A mí me parece, Gustavo, que lo del kirchnerismo en Santa Fe se podría entender en términos de lo que pasa en el departamento de General López, sí, y en la ciudad de Firmá. Me parece que es necesario una fuerte autocrítica y pensar que hay posibilidades de un 2015 ganando la provincia y ganando los municipios y ganando las comunas, si se piensa en unidad, si se piensa en una profunda solidaridad, de dejar la política esta de solamente los nombres, sino de discutir un proyecto
que acompañe el crecimiento de estos 10 años en la Argentina, que lo profundice y que necesariamente todos los sectores se tienen que sentar. Candidatos hay candidatos, y yo lo que creo que hay que ponerse a trabajar honestamente para que se elija, sea apoyado por todos los sectores. No como ahora, que a veces cuando se elige una lista hay sectores que no participan de la campaña ni tampoco de la necesidad de tener un proyecto que entienda a todos los santafesinos, a todos los que vivimos en nuestra provincia. ¿Estás en contacto, bueno, por el tema de los semilleros, sí, y también por tu actividad política, con la gente del campo? Sí. O sea, ¿cómo han visto este cambio, la presencia de Casamiquela? O a mí me parece que expectativas, ¿qué charlas con ellos? Yo lo que veo es que lo ven con expectativa. Casamiquela es un técnico que piensa el campo a partir del desarrollo, que entiende al sector agrario dentro de la cadena agroindustrial, que fue parte del programa agroalimentario 2020, que es un técnico con pensamiento nacional, que es parte del movimiento nacional, que eso es muy importante, y que entiende a los sectores productivos como parte de ese proceso. Me parece que está muy bien la designación, que el INTA con él ha cambiado, que va hacia una profundización y que ya dio muestra un montón de organismos nacionales de cambio, por ejemplo el SENASA, y otros lugares donde, bueno, en el INTA la confirmación de Francisco Anglesio, que también es alguien que viene del INTA, pero que es un hombre de la política. Sí, sí. Y la verdad que me parece que es un cambio, a mi juicio, muy acertado de parte de la presidenta. Y Gabriel, ¿y con la relación con los sectores del campo, así, has charlado con gente de Federación, sí, Agraria? Sí. ¿Qué ambiente ves? Yo creo que cuando... A ver, a mí me pasa muy parecido con la UATRE. Cuando uno, sí, habla con los trabajadores, con el gremio, con los delegados locales, uno siente que están contentos con la nueva ley, claro, que sienten que es un avance, y por otro lado entiende que hay dirigentes sindicales que están en contra del gobierno. En el caso de la Federación Agraria hay un montón de dirigentes provinciales y nacionales que están en contra de la conducción de Eduardo Bussi, que creen que la Federación Agraria tiene que tener un programa de desarrollo y como tuvo históricamente, pero sobre todo que ha aportado a la discusión del sector productivo. Y me parece que llegó el momento donde ellos creen que la mesa de enlace no puede funcionar como tal, sino que la Federación Agraria debe tener un proyecto. Lo he hablado con muchos dirigentes, no solamente con Pedro Peretti, sino también con dirigentes de Rojas, con dirigentes de San Pedro, que son dirigentes jóvenes, que tienen una mirada mucho más inclusiva sobre la mirada del campo con la industria. Ellos piensan que sin campo no hay industria y sin industria no hay campo. Así que me parece que es interesante y que seguramente este año van a haber un fuerte debate al interior de la Federación Agraria. Vos formás parte de un sector del kirchnerismo local. ¿Cómo ves la cuestión del kirchnerismo en Firmat? Más después de este desparramo que no hubo en las últimas elecciones, que, sí, bueno, si uno cuenta los votos, aunque esto no es mecánico, los resultados fueron buenos, sí, pero bueno, hay que juntar los pedazos. A mí, ¿no?, me parece que hay que entender que hay que construir un proyecto para Firmat, sí, un proyecto moderno, inclusivo, con todos los sectores, y que es necesario que el Partido Justicialista tenga una unidad de criterio. Hay que ser muy solidario en esa construcción. Me parece que referentes como los que hay, como Marilyn Sagnum, como Raúl Quevedo, como Franco Stampone, como Gustavo Bellón, son dirigentes que en un punto pueden aportar fuertemente a la construcción de un proyecto progresista, de Firmat, que no sea solamente justicialista, que entienda a incorporar otros sectores y que tenga una mirada pensando Firmat a 20, 30, 40 años, que es lo que están reclamando los firmatenses. Y a nivel provincial, ¿cómo ves la cuestión? Yo creo que tanto María Eugenia Bielsa como Omar Perotti representan una clase de dirigentes nuevos, que hay dirigentes como Marcos Clery, como Josefina, como incluso en el sector de Agustín Rossi, que pueden incorporarse a, bueno, Eduardo Toñoli, sí, sí, y Mariana, sí, Rosbustelli. La verdad que hay dirigentes, hay que ponerse a discutir un proyecto para la provincia. Creo que estamos en condiciones de discutir un proyecto que intente cambiar la provincia y que tienda a tener un desarrollo con inclusión social. Bueno, Gabriel, fin de año, ¿qué quieres decirle? No, saludar a los trabajadores y trabajadoras agrarias, a los empleadores,
que nos han entendido que nosotros no... ¿Cuánto hace que estás...? Cumplí un año ahora, el 24 de noviembre. La verdad que para mí ha sido un desafío porque es un sector a donde muchos le tenían temor y la responsabilidad era el registro de trabajadores. Hemos registrado más del 120%. Igual creemos que hay que avanzar. Nosotros creemos que hay que llegar al año 2015 con 900.000 a 1.000.000 de trabajadores registrados, que puedan tener dignidad, pero que entiendan también que los empleadores, sin trabajadores, no, sin empleadores no hay trabajadores, pero sin empresas sólidas tiene que haber trabajadores con buenos salarios, incorporados a la dignidad del trabajo, y vos sabés que hay una pelea histórica con el sector donde ha sido el más precarizado. Nosotros estamos dando ese debate, y la verdad que el debate es día a día, en el lugar y con todos los sectores. Bueno, gracias, Gabriel. No, gracias por la invitación y espero que el 2014 nos encuentre en paz, en armonía y pensando un país y una ciudad y una provincia para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, charlamos con un referente histórico del kirchnerismo en la zona, hoy a cargo de RENATE a nivel provincial, Gabriel Jiménez. Vamos a una pausa y terminamos nuestro programa con la concejala María de Los Ángeles Ángel. Nueva tarjeta APLA. Más beneficios. Más descuentos. Más compras. Más sonrisas. Beneficios exclusivos para asociados APLA. Cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos. Los viernes, 10% de descuento en Tienda La Unión y Picolino. 7% de descuento en distribuidora GF. Hasta 4 cuotas sin interés en Romegial y Motos para la compra de tu casco reglamentario. Nueva tarjeta APLA. Henry Ford dijo una vez, el 50% de la publicidad es completamente inútil. La cuestión es saber cuál es ese 50%. Vos, ¿en qué mitad querés estar? TDC llega a más de 26 localidades del sur de Santa Fe y su señal es recibida por más de 200.000 televidentes. Comunicate al 03465-421-988. Al mail info@tdconline.com.ar www.tdconline.com.ar. Tu espacio publicitario está en TDC. Tu manera de ver las cosas. Diciembre y enero, descuentos y beneficios exclusivos con tarjeta APLA en más de 50 comercios adheridos. Disfruta de un 10% de descuento todos los días en supermercados Beltrán. Además, 200 comercios adheridos para financiar tus compras con tu tarjeta APLA, hasta en 12 cuotas. Pedí la tuya, Buenos Aires y Belgrano, 421-000. Vení a Tuamoto, el paraíso de las motos. Contamos con la más variada línea de repuestos y accesorios para tu moto y el más completo stock en indumentaria para disfrutar de tu moto. Parabrisas, baúles, caballetes, guantes, equipos térmicos, trajes para lluvia, calzado y la más completa línea en cascos de las más importantes marcas mundiales como Joel, AGB, Arai, Nolan, LS2 y Suomi. El calificado servicio técnico para todos los modelos. Contamos con las herramientas más modernas para el tratamiento de tu moto. Tu moto y todo lo que vos necesitan lo encontrás en Tuamoto. Encontranos en www.tuamoto.com.ar. Seguinos en Facebook. Tuamoto Firmat. El de Frente de Hoy y también de este año. Estoy con la doctora María de Los Ángeles Agnum, sigue en el Consejo. Empecemos a preguntarle
¿Cómo está el nuevo consejo? ¿Cómo estás de vicepresidenta primera? ¿Qué lectura haces de esta nueva renovación, no? Bueno, es una etapa que me parece que hay que aceptarla, una nueva etapa democrática sí. Que se abre en el Consejo. Considero que esta renovación tiene que servirnos para dar un hándicap de calidad institucional, como debe servir cada recambio que se sí. realiza democráticamente en el marco de las instituciones. Ya hemos empezado a trabajar, hemos tenido una primera sesión que fue bastante cargada, en la cual, bueno, se integraron los nuevos concejales que acababan de asumir. Yo la verdad que estoy con mucha expectativa de que el 2014 sea un año productivo, que nosotros desde el Consejo podamos ser quienes instalemos en la agenda pública de la ciudad de Firmat aquellos temas que creemos que son necesarios debatir para mejorar la calidad de vida de todos los firmatenses, que tengamos la altura del debate necesario como para que no se generen agravios personales, sino que todo se debate en un marco respetuoso, porque por supuesto que cada uno de los que estamos sentados claro. en esas bancas representamos diferentes formas sí, claro. de pensamiento, sí. pero eso no significa que uno genere un enfrentamiento personal con nadie. De hecho, no existe esa situación, por tanto, de mi parte, y creo que la del resto de los concejales, es la de trabajar armoniosamente por el bien de la ciudad de Firmat. Anoche tuvimos, no sé si un atentado, un problema grave con respecto a electricidad, pero hay un problema más estructural que hemos tenido el último día en algunos barrios que he escuchado, el tema del agua. ¿Cómo estuviste por ahí caminando? Sí, así es. Estuvimos sí. en los barrios, charlando con los vecinos. La verdad que esta es una preocupación que nosotros no la tenemos ahora en la coyuntura de la falta de agua. Sí. De hecho, durante este año he presentado una resolución que fue aprobada por unanimidad del Consejo, en la cual hacíamos un pedido de informe a ASA respecto de cuál era el plan de inversión que tenían para la ciudad de Firmat. A nosotros nos tenían muy preocupados, muchos de los vecinos de los distintos barrios nos planteaban que se quedaban sin presión de agua durante muchas horas en sus domicilios. Yo creo que hay una especie de colapso en lo que significa aguas santafesinas. Hay una profunda desinversión en este sector. Ya no podemos culpar a una empresa privada, ya claro. ASA es Aguas Santafesina, Sociedad Anónima, es una empresa que pertenece al Estado provincial, y realmente creo que no se han realizado las inversiones necesarias para garantizar de agua corriente a los vecinos del interior, fundamentalmente, porque las grandes sí. inversiones siempre se hacen en Santa Fe y en Rosario. Y creo que nosotros tenemos que exigir, fundamentalmente porque dentro de este directorio los municipios están representados, exigir que exista un plan de inversiones. Yo creo que ha maltratado a sus usuarios Aguas Santafesinas, los maltrata cobrándoles a los fronterizos que no son usuarios, sí. en algunos casos les han llegado anuncios de cortes, en algunos casos ha habido efectivamente cortes que nosotros los tenemos relevados. Hemos pedido este año una audiencia pública que finalmente no se llevó adelante, ha habido un tarifazo, así que me parece que todos los actores políticos tenemos que exigir un plan de inversiones. Más allá de eso, en la coyuntura, por supuesto, pedirle a todos los usuarios que seamos racionales en el uso del agua. No es posible que se llenen piletas con agua corriente, que se laven vehículos con agua corriente. Creo que esto también es una cuestión de solidaridad social. Primero está la exigencia que debemos hacer al Estado para que cumpla con su obligación de proveer de un servicio esencial que tiene que ver con la salud pública de la población. Pero también está el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos para ser responsables en el consumo del agua potable. Y en este sentido creo que hay muchas medidas para tomar. Seguramente va a tener una que ver el tema de los medidores, la posible masividad de medidores, de manera tal de que no se desperdicie tanta claro. agua, que se cobre más aquel que consume en grandes cantidades y que podamos garantizar este servicio a toda la ciudad. Estuviste con el... No paraste, a pesar de que estamos a fin de año, y estuviste con el diputado Macioli, con la gente de Locovi. Bueno, comentá vos cuáles son las gestiones que están haciendo. Esto tiene que ver con un proyecto que presentábamos durante el año pasado, en el año 2012, en el cual planteaba la necesidad de que directivos de Locovi y técnicos de Locovi se apersonaran en la Ruta Nacional 33,
Nosotros realmente creemos que es un problema importante el que está sufriendo toda la ciudad de Firmat, todos sus habitantes, pero en especial los vecinos del barrio Nadal, Gismondi, La Hermosa, aquellos que transitan en forma permanente hacia la Villa Deportiva de la ciudad de Firmat, los que toman la intersección de la Ruta Provincial 93 con la Ruta Nacional 33. Se hizo un preproyecto técnico que lo presentó Alexandra Beltramo, lo presentamos, lo llevamos a Locovi junto con el diputado Darío Mascioli, y el día miércoles estuvieron los técnicos de Locovi, del corredor vial central, conjuntamente con el diputado Mascioli, estuvimos allí con Alexandra Beltramo, también con el concejal Quevedo, estudiando la factibilidad de llevar adelante estas obras. Y bueno, podemos dar el anuncio, porque así nos han autorizado a hacerlo el propio diputado Mascioli, de que para el año 2014 ya está asignada la partida para poder realizar esta intervención en todo el trayecto urbano de la Ruta Nacional 33. Y ahora lo que falta es terminar con el dictamen técnico para ver qué tipo de intervención se va a hacer en estos cuatro puntos neurálgicos que nosotros son los que veníamos señalando. Hemos entregado una especie de raconto de todos los accidentes que han habido en todo el tramo de la ruta, de cómo está creciendo la ciudad, de cuál va a ser, digamos, la autovía, dónde va a estar instalada, cómo aparentemente va a ir desarrollándose la ciudad de Firmat. Por eso nos parece que esto que se va a terminar convirtiendo, si bien va a seguir siendo una ruta interciudades en una avenida principal para la ciudad de Firmat, amerita que tenga una intervención. Así que trabajando fuertemente en esta cuestión que tiene que ver también con la gestión para articular lo que es institucional desde el Consejo, que a veces parece que está tan lejos la norma, la legislación, de lo que a la gente realmente le importa, articulándolo directamente con las necesidades de los vecinos. Una pregunta que, bueno, han pasado las elecciones, ¿cuál es el futuro del kirchnerismo en Firmat, del peronismo, del Frente para la Victoria, no sé cómo llamarlo? ¿Qué lectura haces de lo que ha pasado en las elecciones y el futuro? Porque sé que se están reuniendo, hay un montón de replanteos, ¿puedes decir algo de todo esto? Sí, me parece que lo más importante tiene que ver con abrir una etapa de un diálogo profundo, en el cual no preguntemos de dónde vienen los compañeros que se suman al proyecto, sino hacia dónde vamos, tener un objetivo en común, que creo que tiene que ser superador hasta del propio kirchnerismo. Es decir, nosotros, por supuesto, defendemos el modelo nacional, defendemos las políticas de Estado que ha llevado adelante tanto Néstor Kirchner como nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero no somos obtusos y tenemos la claridad política de entender que en la ciudad de Firmat debemos construir un pacto político, social y económico que trascienda las posiciones netamente ideológicas y que nos lleven a generar una fuerte alianza con los sectores del trabajo, con los sectores de la producción, con los sectores de la cultura, de la educación, de la ciudad. Y en este sentido creo que es en el que nosotros vamos a trabajar. De hecho, ya hemos empezado con un proceso de profundo diálogo con otros sectores del peronismo. Creo que no hay que cerrarle la puerta a nadie, pero que también hay que abrirle la puerta del diálogo a otros sectores que, sin ser peronistas, que militando en otros partidos políticos o que son independientes y que realmente sienten que el actual gobierno municipal no los representa, o que hay un modelo que ya está agotado de gestión, que ya lleva 14 años en la ciudad de Firmat, se puedan sentir contemplados dentro de ese paraguas contenedor. Así que creo que hay que seguir trabajando en ese sentido. No hay que ponerle bolilla negra a nadie en la mesa del diálogo y trabajar con mucha generosidad política de cara a la construcción de un proyecto. Los nombres después vendrán solos. Yo creo que hay que buscar la posibilidad de construir un proyecto en el cual la ciudad de Firmat se posicione dentro del sur de la provincia de Santa Fe. Firmat tiene todos los recursos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de sus recursos humanos, para constituirse en un polo productivo. No queremos perder el desarrollo como objetivo fundamental para nuestra ciudad, porque eso significa empleo digno, y creo que el desarrollo es el gran motor que incluye junto con la educación. Así que en estos parámetros es en los que tenemos que trabajar y profundizar un proyecto de diálogo político de cara al 2015. Y también le preguntaba a Gabriel, y te lo pregunto a vos también, ¿qué dirigentes? Sé que estás muy cerca de María Eugenia Bielsa, pero pensás que tiene que haber también una
una renovación o que María Eugenia tiene que ser la cabeza de este nuevo proyecto por toda su trayectoria, etcétera, etcétera? Yo creo que María Eugenia representa, lo ha demostrado en la última elección que participó, y lo demuestra con sus actitudes y con su conducta ética. Creo que representa alguien a quien los santafesinos valoran muchísimo. Bien. Representa un recambio en la política de la provincia de Santa Fe, pero también lo mismo que estoy planteando para Firmat. Yo no creo que los proyectos políticos se construyan solamente con un nombre, los proyectos políticos se construyen colectivamente. Entonces, evidentemente requerimos de todas las compañeras y los compañeros, que como bien decía antes Gabriel, yo creo que hay muchos nombres en la provincia de Santa Fe que pueden aportar a un proyecto político superador, de una provincia integradora, exportadora de alimentos, una provincia donde crezca el empleo, donde se posicione de cara al mundo como proveedora también de alimentos, ¿por qué no? Entonces me parece que María Eugenia Bielsa es una pieza muy importante, que tenemos muchos compañeros políticos que son verdaderos cuadros políticos que pueden aportar a ese proyecto y que, por supuesto, eso solo, sin la militancia, tampoco es posible. Claro. Por eso también es necesario la organización popular, la militancia, la organicidad. Tenemos que hacer todos un enorme esfuerzo y creo que hay una mirada dentro del peronismo, del propio partido, José Luis Freire, también como referente del sur de la provincia y también como referente, por supuesto, es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, tiene esta misma mirada amplia de darle un espacio a todos los compañeros y me parece que es en este sentido en el que nosotros tenemos que trabajar de cara al 2015. Y Gustavo, como decimos siempre, no por una cuestión de acceder al poder por el poder mismo. Nosotros entendemos que hoy la provincia de Santa Fe tiene dificultades graves. Sí. Tiene dificultades graves en lo que hace a la infraestructura, en lo que hace al desarrollo productivo, en lo que hace a la educación, en lo que hace a la seguridad. Lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos no tiene que pasarnos desapercibido. Mm. Hace falta una reestructuración. Y para eso tenemos que tener, en primer lugar, la grandeza de aceptar que el peronismo gobernó muchos años esta provincia y que también, evidentemente, ha dejado cosas sin hacer y que necesitamos de todos para poder hacer todo aquello que no pudo hacer en su primera etapa el peronismo y que no pudo hacer en su segunda etapa el socialismo. Para eso se necesita un salto de calidad política en dirigencia, en pensamiento, en debate, y es en lo que nosotros tenemos que trabajar. Hablabas antes del proyecto del Frente Progresista para Firmat, hace 2 años que sos concejal. ¿Qué evaluación haces de estos años, digamos? ¿Cómo podés hacer etapas o te parece que hay que analizar el continuum de lo que fue la alianza que gobierna nuestra querida ciudad? No, yo creo que han habido etapas que se han ido marcando, por supuesto, por la coyuntura. Lo que sí creo es que el Frente Progresista en la ciudad de Firmat no ha tenido, desde que gobierna, y esto creo que atraviesa a las dos gestiones, es decir, tanto a las 3 gestiones de Torres como a la que continúa Leonel Maximino, creo que no ha tenido un objetivo de desarrollo para la ciudad de Firmat, que esto lo estamos advirtiendo ahora con el colapso de la planificación urbana, el reciente fallo judicial en el cual la justicia ordinaria establece que en el barrio Quintas del Sur... Comenta algo de eso porque te tuvo de actora fundamental. Claro, la justicia ha determinado que el área de servicios no se establezca en la zona del barrio Quintas del Sur, protegiendo la integridad, la salud y el medio ambiente de los vecinos, no solo de Quintas del Sur, sino también del barrio La Patria. Bien. Esto evidentemente está demostrando que ha habido una ausencia de planificación urbana. Nosotros veníamos insistiendo hace mucho tiempo con la necesidad de un plan estratégico para la ciudad de Firmat, porque estas son las consecuencias de la ausencia de ese plan estratégico. Eso creo que ha sido la mayor falencia que hoy hace eclosión, porque la ciudad ha ido creciendo en forma desordenada. Se presentan estos colapsos ahora que afectan la calidad de vida de los vecinos, porque nos quedamos sin luz, nos quedamos sin agua, hay desinversión. Cuando hay un crecimiento planificado y cuando hay un crecimiento como lo hubo durante prácticamente 10 años de una economía al 9% anual, hubiera sido bueno tener un proyecto político de desarrollo donde aprovecháramos toda esa potencialidad económica que teníamos en la ciudad de Firmat. Creo que ha sido una falencia.
no nos tenemos que quedar en la crítica, tenemos que construir de acá para adelante y seguramente nosotros vamos a ser también quienes pongamos un granito de arena y nos pongamos a la par del intendente Maximino para que se retome este camino de un ADN de la producción, de la planificación, por supuesto, en aras de la construcción de un proyecto político superador al del Frente Progresista, que es al que nosotros aspiramos. Bueno, Marilín, te dejo las últimas palabras. Fin de año, este es el último programa de Frente del año. Bueno, desearle a todos los firmatenses que tengan una muy feliz Navidad, un muy feliz Año Nuevo, que realmente los encuentre a todos en unión y que el año 2014 sea un año de desarrollo para la ciudad de Firmat, de trabajo y de profundización de los derechos para todas y para todos los firmatenses. Bueno, muchas gracias. Un gusto, Gustavo, estar acá. Terminamos el de Frente de 2013 con la doctora María de los Ángeles Agnum. Bueno, les deseo un feliz fin de año y nos encontramos el año que viene discutiendo, como siempre, la política de nuestra ciudad, de nuestra provincia y también de la querida República Argentina. Que la pasen muy, pero muy bien.